Hola, buenas noches. ¿Pueden escucharme? Hola. Sí, se escucha. Perfecto. Bien. Good evening, everyone. Welcome back. Déjenme ver. Sí, tenemos la mínima para poder empezar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Cuéntenme. ¿Han trabajado en plataforma? Entiendo, Max, no hay problema. ¿Los demás cómo están? ¿Han estado trabajando en la plataforma? Voy a empezar a compartir mi pantalla. Nada más me confirman si pueden ver, por favor. Sí, se mira. ¿Sí se ve? Perfecto. Como pueden ver, el avance de ustedes está así bastante bien. Porque en lo que era la inducción, yo solo les comunicaba que para el día lunes ustedes debían tener un avance, aunque fuera de un 10-15% de la unidad 1. Para que su usuario no fuera bloqueado por inactividad. Ahora bien, la mayoría, estamos hablando que de 30, fueron 28 los que ya trabajaron. Hubieron dos personas que se quedaron inactivas hasta el momento. Esas personas están quedando fuera del curso, salvo y se comuniquen conmigo y me den la justificación del por qué a esta fecha aún no están trabajando. De lo contrario, esas dos personas, si se fijan, todos tienen lo que es activo, pero estos dos usuarios ya parecen inactivos. O sea, esos dos usuarios ya no tienen habilitadas las unidades. Todos los demás sí, todos han trabajado. Muchos incluso trabajaron más de lo que se les pedía porque hay como 3-4 personas que incluso ya tienen las 4 unidades completas. O sea que en este caso, digamos, aquí tenemos a una persona que tiene, David González, viene y me dice, bueno, Miss, yo quiero hacer el test ya, asígnamelo, yo se lo puedo asignar y automáticamente él ya tiene el acceso al examen para ser desarrollado y termina su curso, por así decirlo. Ahora bien, ustedes ya empezaron a trabajar en la plataforma. Quiero escucharles a ustedes cómo han sentido el trabajo en plataforma. ¿Sienten de que es fácil, que está complicado, de que es confuso? ¿Cómo están sintiendo hasta este momento el desarrollo de los ejercicios en plataforma? Quiero escucharlos a ustedes. Muy bien, es una plataforma bastante fácil de ocupar. Y lo que me gusta que le dice a uno cómo pronunciarla, por lo menos la pronunciación de cada letra. Sí. ¿Los demás? ¿Sienten que es interactivo, que está aburrido, que es muy repetitivo, que está muy pesado, que está muy fácil? Quiero saber sus opiniones al respecto, ya que todos prácticamente ya están trabajando en ello. Ya tienen una idea de cómo es que se va a ir trabajando. Hola, buenas noches. Buenas noches. Ernesto les saluda. Solo un comentario de que tal vez el ejercicio que no logro hacer es de la pronunciación al final. Ahí me he quedado, pero es porque ya lo hago en la noche y la gente está dormida. Y como que da un poquito de penita estar ahí repitiendo hasta que le da el ok el sistema. De por lo demás, está bien. Hay un montón de cosas que no se sabían, se supondría que ya las debería saber. Y todo bonito, gracias. Ok, perfecto. ¿Los demás están de acuerdo con Ernesto o tienen alguna opinión diferente a la de él? Hola, buenas noches. Buenas noches.
Yo sí he sentido un poco, sí, fácil, solo que lo último sí como que sí me está costando, no lo he terminado de responder, pero es un poco. Lo pero último, sí está bonito también. ¿A qué parte se refiere exactamente con eso de lo último? Los últimos de la unidad de la tercera, que es como escribir historias, algo así, para escribirlos en inglés, que siento como que sí me cuesta. Pero eso es lo único, de ahí lo demás sí. Todo bien. Esas partes, sí. Recuerden que se pueden auxiliar de lo que es el diccionario que está en la misma plataforma. Eso le puede ayudar también. Sí. Bien. En general, déjenme decirles de que van trabajando muy bien. Todos cumplieron prácticamente con el hecho de trabajar, de tener un avance, ya fuera bastante o poco, pero que se notara de que usted, que su usuario estaba ya en movimiento, de que esa plataforma no estaba ahí solo de adorno, sino que usted la iba a echar a andar. La mayoría lo hizo. Mantengamos ese ritmo. Recuerden de que lo que es el curso de ustedes va hasta el 16, o sea que nosotros tenemos exactamente hoy 2 semanas. Exactamente 2 semanas para terminar. Sé que tal vez suena como que, ¿qué? ¿Cómo puede ser si eran 3 semanas? Recuerden que el curso inició desde que ustedes recibieron sus credenciales. Nosotros tuvimos lo que era la inducción el día viernes. Y pues hasta hoy nos tocaba esta primera clase que salía, que caía en día de sueto. Algo que debo aclarar, online nosotros no tenemos días libres, salvo, digamos, hoy, lo que yo les comunicaba. Si yo tengo la cantidad mínima de 7, yo puedo dar la tutoría. Si no llego a ese mínimo, no damos tutoría. En este caso, obviamente, ustedes estaban de acuerdo, estaban de que si querían iniciar, perfecto. Yo estoy aquí para tratar de ayudarles a ustedes. Bien, vamos a iniciar ya. Me voy a mover a la presentación PowerPoint de hoy con lo que es el contenido de la unidad 1. En la unidad 1, obviamente la mayoría de ustedes ya trabajó, entonces ya empezaron a ver qué partes son las que tiene, pero yo me voy a estar centrando en lo que es the alphabet and the numbers. And at the end we have some greetings. Ahora bien, si usted me dice, pero ¿y qué es eso de greetings? Porque si yo le digo, what is the alphabet? Usted ya sabe, ya identifica el abecedario. Tal vez no toda la pronunciación, tal vez no va a identificar una por una las letras, pero sabe, alphabet, alfabeto, numbers, obviamente van a ser los números, but greetings, what that means. ¿De qué estamos hablando cuando nosotros mencionamos la palabra greetings? Son los saludos y con ellos nosotros trabajamos de saludos formales e informales, así como también en español. Entonces, esos 3 subtemas o 3 lecciones, no, sí, lo vamos a dejar como subtemas de las lecciones de la unidad 1, son con los que vamos a estar trabajando hoy. La primera parte, como les mencionaba, is the alphabet. In this part, we have the pronunciation. Okay? So, we have A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ahora bien, este alfabeto usted lo tiene con su pronunciación. No sé si se percataron de que en estas partes de la plataforma, como estaba dividida de las letras de la A a la M o a la N, algo así, y de la N a la Z, algo así va separada, porque la pusieron mitad y mitad. Habían letras o la mayoría que tenían 2 sonidos. ¿Por qué? Porque las letras tienen su sonido fonético y el sonido que nosotros le aplicamos en lo que es la pronunciación del abecedario. Por así decirlo, un ejemplo común sería, permítanme, me parece una plataforma muy dinámica y fácil de entender, solo cuesta cuando los ejercicios piden grabaciones. ¿Sabes? Sí, eso que dice Max es muy cierto. En la parte del audio donde más problema puede haber. Ahora regresando a lo que es la tutoría, lo que les mencionaba, por ejemplo, la A, si usted me dice la palabra mesa, sería table, ¿sí?
Y en abecedario nosotros la A la pronunciamos como A, o sea, de que ahí va en sonido de pronunciación alfabética. Pero ¿qué pasa cuando nos movemos al sonido fonético de la palabra A? Es simplemente A. Si usted me dice la palabra manzana, apple, usted no me va a decir apple, sino que solamente apple. Entonces ahí estamos hablando de que estamos usando la misma letra, pero con dos sonidos diferentes. Ahora bien, en esta parte debo aclarar ciertas cosas de que son bien común cometer estos errores en pronunciación. Algo que yo le voy a decir a usted, si usted ya tiene conocimiento previo y tal vez usted me dice, ah, ok, pero yo me acostumbré a decir esto de esta manera y yo así me quedo. Depende de usted. Yo no le estoy amenazando, yo no lo estoy obligando a que cambie, pero si usted no está aplicando la pronunciación adecuada y solo porque yo me acostumbré así y así lo voy a seguir haciendo, entonces no va a estar aprendiendo de la manera correcta. ¿Por qué aclaro esto? Porque, digamos, en esta parte, si se fijan lo que es la letra A y la letra H, la A, A, la H, H. Pero yo muchas veces he escuchado a alguien queriendo deletrear, porque obviamente el alfabeto lo usamos a la hora de deletreos, que lleva una palabra, bueno, la letra H, y me dicen A. Imagínense que me digan A-O-U-R. Yo voy a decir hour. No voy a encontrar en ningún momento la palabra hora, hour. ¿Por qué? Porque me dice A, no H. Debemos pronunciar como se debe. Ahora bien, otro problema bien sencillo, bien común es este de la C con la Z. ¿Por qué? Porque la C es C y la Z es Z. Se hace una vibración como de una abejita, Z. Ahora bien, C, Z. Imagínese que usted me quiere decir cebra. No me va a decir C-E-V-R-A, porque ahí me está diciendo cebra, pero con la C. Sería Z-E-B-R-A, zebra. Ahí cambia. Imagínese que usted esté dando un nombre, una dirección o una palabra random y usted esté pronunciando mal, la otra persona va a estar escribiendo de acuerdo a lo que está escuchando que usted está diciendo. Otra forma muy fácil de poder confundirnos es cuando nosotros vamos a pronunciar la A, la E y la I. ¿Por qué? Porque la A es A, la E es I y la I es I. Muchas veces cuando queremos que una palabra que vamos a deletrear es la I, o sea, nuestra I, I latina, I, como usted le quiera, o sea, la I. Usted me dice I. Pero si usted dice I, me está diciendo la E. Entonces debemos tener mucho cuidado. Sé de que algunos de ustedes ya saben esto, pero también sé que algunos pueda que no sepan esto. Y yo no voy a partir del que sabe, sino del que no sabe. Ahora bien, nosotros tenemos esta parte de acá, de que es acerca de deletreo. Dice spell, o sea, deletreo. Tenemos unas palabras ahí, lo que es natural, class, music, visitor, zoo, monkey, apple, desk, and pencil. Si se fijan, ese vocabulario está tanto inglés como español para que usted vaya haciendo la relación de esas palabras. Si hay alguna de ellas que usted ni por cerca conocía, pues ya aprendió una palabra nueva. Si usted ya la conocía, solamente vamos a practicar esa pronunciación. Y para eso voy a necesitar de la ayuda de unos cuantos de ustedes, ¿ok? Para hacer un spelling contest. Vamos a ver. Max me dijo de que no tiene activo micrófono ahorita. Así es de que Max, al menos en este momento, en esta tutoría, no lo vamos a estar mencionando por eso mismo. Pero vamos a ver, Eric Villegas, are you here? Sí. Hello, sí. Eric. ¿Me podría ayudar deletreando
la primera palabra, la palabra natural, por favor. N-A-T-U-R-A-L. Yes. N-A-T-U-R-A-L. Pretty good. Thank you. Vamos a ver quién más. Evelyn. Evelyn Carolina, are you here? Yes, teacher. Can you help me with the second word, please? Okay. C-L-A-S-S. Pretty good. Thank you, Evelyn. Let me see. Jacqueline, Vanessa. Buenas noches. Soy Maribel, pero estoy con la cuenta de mi sobrina. Oh. Jacqueline, ajá. Soy Maribel, okay. Perdón. Ok, Maribel. Con la tercera palabra, ¿me ayuda, por favor? Sí, pero necesito verla y no la veo ahorita. Yo creo que ya está cargando. ¿Ya? Ahora sí, sí. Okay. Voy con... ¿Por la cuarta o la tercera es, perdón? La tercera. La tercera. M-U-S... Ay, ahí no me acuerdo. Ay, sí, sí. Sí, ok. Pretty good. Thank you, Maribel. Let me see. Jonathan. Jonathan Ábalos. Are you here? No. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bien, Jonathan, ¿podría ayudarme con la cuarta palabra, por favor? Sí. No lo puedo ver ahorita. Ya lo voy a cargar. Ya, en un momentito. ¿Ya cargó? No. ¿Verdad? Permítame, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Aquí está raro. Hold on, Jonathan. Solo necesito aceptar a alguien intentando entrar. Hoy sí. Ahora sí, Jonathan. Solo que me parece la pantalla. Sí me parece PowerPoint, pero todavía me aparece la pantalla donde están todos. Es porque aún no terminado de cargar. Es que tengo un problema. Creo que tengo un problemita de internet en estos momentos. ¿Todavía no carga? No. ¿Y los demás? ¿Alguien puede ver o nadie está viendo ahorita mi pantalla? Porque ya estoy proyectando. No la puedo ver tampoco. A mí no me aparece nada. Ok, está raro. Permítanme. No me aparece y me dice Ale también. ¿Será que tengo problemas de conexión? Aparece la pantalla de Teams. No, pero no es la pantalla de Teams la que estoy compartiendo. Estoy compartiendo ya la PowerPoint. ¿Ahora sí se ve? No, no se ve. Sí, ya. Sí, estoy compartiendo mi pantalla. Sí, hoy sí la puedo nada, ver. Nada, no yo. Carga nada. ¿Hoy sí ya se ve? ¿Sí? Sí. Ok. Ah, pues vamos a hacer un pequeño cambio. Jonathan, después que usted participe, me elige a uno de sus compañeros, porque entonces lo que está pasando es de que se queda congelada porque yo me salgo de PowerPoint para meterme a la reunión para ver a quién mencionar. Vamos bien. A hacer eso para yo no estarme saltando. Jonathan, usted me elige a alguien más después de usted y así vamos a ir hasta terminarlo. Sí. Ok, Jonathan. Number four. Sería B. I. S. I. T. O. R. R. Pretty good. Thank you.
Jonathan, por favor, seleccióneme a alguien más de los que vea que están conectados. Sería Evelyn. Evelyn, creo que ya. ¿O todavía no le ha tocado Evelyn? ¿O soñé que la había seleccionado ya? Sí, ya, ya dije una. Ajá. Ok, ¿hay alguien más entonces, Jonathan? Ale. 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 Uh-huh. Ok, Ale. Hola. Hello. Ay, pero qué chiquita la palabra que le tocó a Ale. Ok, Ale. Word number five. Sería COO. Chiquita. Ok, pretty good. Ale, igual me puede elegir a alguien más. E igual, se acabo de escuchar que alguien quiere entrar en estos momentos. Ustedes también pueden permitirle el acceso o el ingreso a lo que es la reunión. Ale, ¿me puede elegir a alguien más para la siguiente palabra, por favor? Ana Silvia. Ok, Ana. Por favor, ayúdenme aceptando a sus compañeros que quieren ingresar para no tener que salirme y que no se corte. No voy a hacer y se vuelva a congelar la pantalla. Ana, are you here? Hello. I think she isn't here. Ale, ¿podría elegirme a alguien más, por favor? Ernesto Barrera. Ok, Ernesto. Y sí, acá estoy. Ernesto, ¿podría ayudarme con la siguiente palabra? Sí. Sería M, O, M, I, I, N, Y. Y. Solo que con la K es K. Ok, tengamos cuidado ahí, K. Ajá, ok, pretty good. Ernesto, elíjame a alguien más, usted también, por favor. Laura. Laura. A-P-P-L-E. Ok, pretty good. Laura, elíjame a alguien más de sus compañeros. A Rosy. Rosy. Creo que Rosy es Rosibel, ¿verdad? Sí, creo. O Rosa. Es que tengo Rosa y Rosibel. Rosy, are you here? Hola. Hola, buenas noches. Con buenas noches. Penúltima. Ya casi terminamos esta parte. D. E. Uh-huh. S. 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 K. K. Pretty good. Thank you. ¿Me puede elegir a la última persona que al menos en esta práctica va a participar? Guillermo. Hey, Guillermo. You are the lucky one, the last one. Guillermo, are you here? No. Guillermo isn't here. Okay, can you select someone else, please? Sí, ¿podría ayudarme con alguien más? Porque creo que Guillermo no puede. Vanessa. Ok, Vanessa. Ok. P, last word. P-E-N-C-I-L. Pretty good. Thank you. And thank you to the rest of the class. Ahora bien, si usted me dice... El abecedario es sencillo, pero practiquémoslo, ¿ok? Practiquémoslo, porque créame de que sí lo necesitamos. Ahora bien, ¿en qué momento usted va a necesitar esto? Como les decía,
si usted necesita escribir o decir una palabra que usted no sabe pronunciar o un nombre que usted no sabe pronunciar, lo deletrea. Si usted está tratando de dar una información exacta de alguien o de algo, pero no le están entendiendo porque es un nombre muy enredado o porque es algo que no es muy común, usted deletrea. Pero debemos practicar esas pronunciaciones para no estar pronunciando letras que no están en lo que nosotros queremos decir. Ahora bien, tenemos la siguiente parte, the numbers. Esta primera parte de los números, la mayoría de los que han estudiado inglés en algún momento en su vida tuvieron que haberlo practicado. Que son los números del 0 al 10. Hasta creo que una canción hay. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. ¿Se recuerdan del sonido de la Z? Se pone en práctica en el 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Ahora bien, con los números que usted le voy a decir, tenga mucho cuidado si usted no los está pronunciando bien, sería el número 3, el número 8 y el 0. Definitivamente con el 0 hay muchos inconvenientes porque como nosotros leemos 0, lo decimos 0. Bye bye. Decimos 0, así tal cual, pero no es 0. 0. Ahora, número 3 no es tree. Si usted me dice tree, me está diciendo árbol. Es tree. Debemos sacar la lengua. Tree. Vuelvo y repito, si usted me dice tree, es árbol. Quítele la H al número 3 que está escrito ahí y usted tiene árbol. Por eso debemos identificar esos pequeñitos detalles que hacen diferencia. Tree, tree. ¿Cómo vamos a pasar de un número 3 a un árbol? Por una letrita. Así que tengamos mucho cuidado. Y lo que es el 8. 8. Se escucha ese sonido de la T al final. 8. Le digo porque muchas veces yo he escuchado 8. O sea, 8, ¿qué onda? No. 8. ¿Ok? Ahora bien, necesito 3 voluntarios. Random, el que me quiera participar, pero voy a ir de 3 en 3. 3 personas que me quieran decir los números del 0 al 10 en este momento. Yo. Ok. Ok. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfect. Very good. ¿Alguien más? Yo. Ok. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good. Solo en el 6, 6. Ok, 6. Careful with that. But pretty good. Uno más para pasar a la otra sección de los números. ¿Alguien más? Voy a elegir yo entonces. Me, teacher. Ok. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Good. Very good. Thank you. Ahora bien, tenemos la otra parte, que es lo que les mencionaba. Si nosotros hemos estudiado inglés, hay personas que yo sé que si yo le pongo números del 0 al 1000, me lo va a decir a la perfección. Hay personas que le digo del 0 al 100, me lo va a decir a la perfección. Hay otros que me dicen, yo solo me sé del 1 al 10. Porque hay muchos que me dicen, pero es que yo el 0 nunca lo había practicado. O sea, sí lo conocía, pero nunca lo había practicado.
La mayoría siempre me dicen eso. A mí pregúntenme los números del 1 al 10 o del 10 al 1 y yo se los digo a la perfección. Pero ¿qué pasa del 11 al 20? Yo siempre he dicho de que si usted se sabe los números del 1, bueno, del 0 al 20, el resto es pan comido. Y quienes ya se saben los números saben a qué me refiero y por qué lo estoy diciendo. So, we have this other part. In this situation, we have the numbers from 11 to 20. Debo aclarar que en la plataforma ustedes escuchan el número 20 como 20. Al menos yo lo digo 20. Pero independientemente, si usted lo escucha o si usted lo dice, ya sea 20 o 20, las dos son correctas. ¿Por qué? 20 es pronunciación americana. 20 es pronunciación británica. O sea, es el mismo número, solo con diferentes pronunciaciones. Usted acomódese a la que más le guste, la que mejor le salga. Ahora bien, tenemos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Again, I'm gonna repeat it again. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Ahora bien, si se fijaron, desde el 13 al 19, todos terminan en ese teen, teen, o sea, T-I-N, pero póngale acento a esa I. 14, 16, 19. ¿Ok? El único número que yo siento que algunos, no todos, podría dar problema en pronunciación sería el 13. 13. Recuerden, deben sacar la lengua. 13. Es como 13, pero enredando lengua. 13. Ahora bien, necesito otros 3 voluntarios que no hayan participado en la anterior para que me digan del 11 al 20. Si no, voy a elegir yo. Mi teacher. Ok. Ok. Ah, solo que movió la imagen. ¿Ya se ve? Ya. Yeah. Ok. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Good. Good. Thank you. ¿Alguien más? Hello, someone else? I need some volunteers. Recuerde que la ventaja suya es que aquí no está en un salón de clases, no hay quien lo esté viendo. Usted le está hablando ya sea a su computadora o a su teléfono. Alguien abrió el micrófono. Hello. Yo, teacher. Ok. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Very good. Thank you, miss. ¿Una participación más? Yo. Ok. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Excellent. Pretty good. Bien. Ahora voy a mostrarles una parte que era lo que yo les mencionaba. Cuando nosotros llegamos al 20, voy a dejar la slide número 6, que es de una práctica chiquitita. O sea, eso es como que también diría, eso es una práctica, pero sí, sí lo es. Después de esta sección de los números. Cuando usted llega al 20, usted lo único que debe aprenderse son los números de 10 en 10. O sea, 20, 30, 40, 50. Porque es lo único que va cambiando. 20 ya sabemos que es 20 o 20. 30, 30. 40, 40.
o 40. Hay personas que lo dicen 40. Ahí depende lo que les mencionaba anteriormente. Pronunciación británica, pronunciación americana. 50, 50. 60, 60. 70, 70 o 70. Cualquiera de las dos. 80, 80 o 80. 90, 90 o 90. Y el 100, 100. Ahora bien, ¿por qué yo le digo que los que debe aprenderse son esos? Pero si usted se los aprendió hasta perfectamente hasta el 20, usted ya tiene todo el trabajo ganado. ¿Por qué? Digamos que yo le pregunte a alguno de ustedes y usted me diga, oh, yo tengo 21 años. Ya sabemos que 20 es 20 o 20. Y 1, 1. Entonces, 21. Si se fijan acá, tenemos 22, 22. O sea, solo usamos este 20 y le vamos agregando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero en ese 10, obviamente usted llega a 30. O sea que vamos a agregar 29, 29, 30. Y empezamos. 31, 32, 33. Y así sucesivamente hasta llegar a 39 y luego caemos a 40. Llegamos a 49 y caemos en 50, que sería 50, 59, 59. Así como los ejemplos que tenemos aquí, sería 36, 36, 39, 39, 48, 48, 52, 52, 56, 56. 64, 64, 79, 79, 83, 83, o 83, 95, 95. Ahora bien, usted se sabe esos números, pero usted me dice, ¿pero yo para qué necesito los números? ¿Los necesita para su edad? Porque imagínese que usted sí sepa los números del 0 al 20. Creo que la mayoría aquí ya pasamos los 20 años. O sea, ya no aplica ese rango de edad. Entonces, debo aprenderme los números al menos hasta la edad donde a la edad que yo tengo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si después usted me quiere decir un número de teléfono? Me debe decir números. Independientemente vaya de uno en uno, de dos en dos, pero necesita saber los números. ¿Para qué más usted necesita los números? Para los años, para cifras, para ID information, o sea, número de identificación, por así decirlo. Imagínese que yo le digo, ¿y usted en qué año nació? Y usted nació en el 90. ¿Y usted se sabe los números hasta el 20? ¿Cómo me va a decir? En 1990. Ahora bien, hablando de eso, me muevo a esta otra parte. Lo que les mencionaba, en el 100 nosotros llegábamos a 100. Pero cuando nosotros hablamos de 200, lo único que va a ir cambiando, es lo mismo. Ese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el 100. O sea, 200, 200, 300, 300, 400, 400, 900, 900. Ahora bien, llegamos a los 1000. 1000 serían 1000. ¿Por qué aclaro esto? Porque obviamente los 1000 son los que entran en los años también. ¿Recuerda? 1990, o sea, el año que yo había mencionado anteriormente. Empezamos: 1000, 1000, 2000, 2000, 3000, 3000. Quiere llegar a 9000, 9000, 10000, 10000. Pero me dice, ok, pero si yo quiero hablar de fechas, o sea, de años, yo quiero decir 1995. Aquí lo tenemos. Usted claramente me puede decir este año así como usted lo tiene, que sería 1995. Primero con el 1000, el 100 y ese 95 al final. O sea, vuelvo y repito, 1995. O cuando estamos hablando de años, nosotros los podemos dividir de dos en dos.
Y aquí solamente decimos 19, o sea, 19 y 95 son los años o los números que nosotros vamos a mencionar. 1995. Usted me quiere decir 1978, usted me puede decir 1978 o 1978, que obviamente sale más fácil. Incluso yo uso más esto para decir lo que son años, porque es mucho más práctico. Ahora bien, si estamos en el año 2022, usted me puede decir 2022, o sea, 2022, o me puede decir 2022. El año 2005, bueno, desde el 2000 hasta el 2009, yo le recomiendo que lo diga así tal cual. 2001, 2003, 2004, 2009, 2008, 2000... ¿What? ¿En cuál me quedé? Creo que me salté un número. 2009, 2010. Aunque el 2010 usted lo puede decir 2010, pero al menos para mí suena mejor 2010. Ahí usted decide. Ahora, moviéndonos a esta otra parte de aquí. Esto lo aclaro porque en su momento alguien a mí me lo preguntó. Ok, si yo los años, que ya sabemos que tienen 4 dígitos, yo puedo dividirlos. ¿Qué pasa si yo quiero hablar de una cuenta bancaria que tenga 4 dígitos? Yo me quedé, ajá, ¿qué pasa con eso? ¿Puedo dividirlo así como los años? La respuesta es no. Así como nosotros dividíamos los años de 2 en 2, digamos esta cifra, 2350, no podemos dividirla. Ahí vamos a decir 2350. Imagínese que ahí usted tuviera 3520. Sería 3500. Y ya se me olvidó el otro número que le dije, 30, creo yo, ¿verdad? Sí, creo yo, 30. Si es que no se me olvidó. Probablemente se me ha olvidado. Pero a lo que quiero llegar es que cifras usted no las puede modificar de dos en dos, así como con los años. Ahora yo pregunto, ¿hay alguna interrogante en este momento? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿No? ¿Everything is clear? Todo bien. Perfecto. Entonces nos vamos a mover a esta otra parte. Esta práctica es chiquitita. Lo único que va a hacer, dice la indicación, missing numbers. Filling the missing numbers. Tenemos 4 líneas. En esas 4 líneas, si usted ya se fijó, hay números faltantes. ¿Cuáles son los números faltantes en la primer línea? Aquí va a participar el que quiera participar. Incluso si usted escucha que alguien más contesta, no se preocupe, usted trate de contestar para usted para escuchar esa pronunciación. ¿Cuáles son los números restantes en la primer línea? 3 and 5. Yes. 3, 5. En la segunda línea, ¿cuáles serían? 7, 9. 7 y 9. En la tercera línea. 11, 13. Pretty good. En la número 4. 17, 19. ¿Cuál es el que está faltando? ¿El primer número de la línea 4? 16 and 19. Yes, 16. Porque 17 ya lo tenemos ahí. 17 and 19. Ok, pretty good. Si se fijan, sencillito, ¿verdad? Ahora bien, esta última parte, si se fijan, ya vamos a terminar. Yo creo que en la inducción yo se los mencioné. Siempre se aparta hora y media para cada una de las clases, pero no quiere decir de que nosotros vamos a estar la hora y media en la clase. Así como podemos estar
40 minutos, podemos estar una hora 15, una hora 30, y créanme que muchas veces casi han sido las dos horas. Depende cómo esté el tema, depende cómo esté la dinámica de la clase en el momento. En este caso, yo creo que nos vamos a tardar una hora más o menos. La última parte dice greetings. Yo mencionaba al inicio los greetings. ¿Quién recuerda qué eran los greetings? Saludos. Los saludos. Perfect. Ahora bien, si se fijan, tenemos una columna de formales y otros de informales. Tenemos lo que es hello, good morning, good afternoon, good evening, good night, how are you, how are you doing, nice to meet you, nice to see you, it's a pleasure to meet you, and goodbye. Ahora bien, ¿alguien sabe la diferencia entre este good evening y el good night? ¿Alguien conoce la diferencia de ellos y al mismo tiempo la similitud que pueden tener? Yo creo que en el caso de good evening se utiliza como para saludar en el transcurso de la tarde-noche, y good night ya es específicamente como para despedirse. Sí, exacto. Si se fijan, obviamente el hello va a ser el hola siempre. Good morning sería en la mañana, o sea, desde, bueno, desde todo el transcurso de la mañana hasta lo que es 11:59 a.m. Porque ya nos movemos a las 12 de mediodía, ya es p.m. Entonces, ahí entra lo que es el afternoon. A partir de las 12 p.m. Ese afternoon podría estar finalizando. Me lo regaló. También el vino. El vino. Ok. Sentí ahí medio interferencia. Bueno, continuando. Vuelvo y repito, el good afternoon entra en vigencia, por así decirlo, desde entonces, desde las 12 del mediodía hasta ese momento donde empieza a bajar el sol. Esto es con respecto al, ¿cómo les podría mencionar? Se me fue la palabra. A la transición del afternoon al evening, porque el evening empieza cuando ya empezó el atardecer, anochecer. Digamos que ahorita está anocheciendo a las 6 de la tarde, un ejemplo. Entonces, ahí a las 6 de la tarde, aunque nosotros sabemos que afternoon es tarde, pero cuando ya empezó a anochecer, ya se vuelve en el evening. Y obviamente night sería la noche. Pero ahí también entra en juego lo que la compañera mencionaba. El good evening, usted lo va a mencionar, no importa si son las 6 de la tarde, si son las 8 de la noche, las 10 de la noche, las 11 de la noche, si usted va llegando o si usted va a saludar a alguien de entrada, por así decirlo. Ahí usted va a usar ese good evening. No sé si se percataron de que hoy que yo empecé la tutoría eran 7:30 p.m. y yo les dije good evening. En ningún momento yo les dije good night. ¿Por qué? Porque el good night es para despedirnos. Imagínense que yo a la próxima tutoría vengo y de entrada, inicio la clase y yo, good night everyone. Es como que algo no está bien. O ahorita al terminar la inducción yo le diga, good evening. No aplica. Vuelvo y repito, en la transición de tarde-noche es donde entra el evening, pero el evening usted va a hacer uso de él cuando usted va llegando a donde sea. No importa la hora que sea, siempre que ya pase de las 6 de la tarde hasta las 11, 11 y pico de la noche, va a ser good evening. Si usted ya se va, no importa si son las 6 de la tarde, las 7, las 8, a la hora que sea, va a ser un good night. ¿Por qué? Porque good evening de entrada, good night de salida.
Ahora bien, los otros, el how are you, el how you doing, ambas son cómo estás, cómo te está yendo, cómo has estado. El nice to meet you es un placer conocerte. Nice to see you, un placer verte. El it's a pleasure to meet you también es un, es, ha sido un placer o es un placer verte, perdón, conocerte. O sea que es similar al nice to meet you, pero incluso más formal. Y el goodbye. Ahora bien, en la parte informal nosotros tenemos el hi, que es el mismo hello, solo que más informal. What's up, que sería como el how are you, el how you doing. Porque what's up, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo te va? Good to see you and how's it going? Good to see you. Sería también un gusto verte. How's it going? Vendría siendo otra forma del WhatsApp. O sea, ¿cómo está todo? ¿Qué tal te va? El see you, nos vemos. Y el bye, adiós. O salud, así como nosotros decimos. Pero, ¿por qué yo estoy haciendo esto en paralelo? ¿Cree usted que si usted va con su jefe de del trabajo, digamos, va a ir y le va a decir, hey, what's up? Raro, ¿verdad? Al menos yo no podría llegar a mi trabajo a decirle a mi jefe, hey, what's up, jefe? Hasta él va a ser, disculpa. Diferente es que usted llegue y le, hey, how you doing? How are you? Ahí cambia. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Pero, lastimosamente, las frases informales son las que más rápido se nos pegan. Solamente es de saber cómo y con quiénes es que nosotros vamos a hacer uso de ellas. Bien. ¿Preguntas hasta este momento? Everything is clear? You don't have any questions so far? No questions? No. ¿Estamos bien? ¿No preguntas? ¿Todo está clarito? Estamos bien, todo clarito. Perfecto. Bien, solo voy a mostrarles una última vez mi pantalla para que vean el avance que tienen hasta estos momentos. Ahorita, usted como mínimo para la siguiente clase deberá tener completa ya la unidad 1. Quienes ya están en unidad 2, unidad 3, unidad 4, hagan cuenta que no es con usted esta información. Las personas de que ya empezaron a trabajar en esa unidad 1, pero no la tienen completa, para la siguiente clase ya deben tenerla completa, por favor. Recuerden, tenemos hasta el 16. Claro que tenemos tiempo, pero no nos confiemos. Porque vamos bastante bien. La mayoría ya está trabajando y simplemente debo decirles que los felicito, pero no nos confiemos. Solamente sería eso. Voy a estar subiendo la grabación el día de mañana y ahorita al terminar la clase yo les voy a compartir esta presentación PowerPoint. No se preocupe si usted en algún momento quiso tomar algún apunte o algún screenshot y no pudo, toda la presentación yo se la voy a compartir en el grupo. Y el día de mañana estaría lo que es la grabación de la clase por si usted entró tarde, por si usted no estuvo o por si usted quiere revisar de nuevo lo que fue la clase de hoy. Sería todo de mi parte esta noche. Nos quedaríamos hasta acá. Thank you for joining today and I'll be seeing you next Friday. Recuerden, el viernes siempre sería la clase a la misma hora, 7:30. El link es el mismo que yo les envié hoy, pero también lo dejé en la descripción del grupo. Si usted entra a lo que es el grupo, en la descripción ahí está el link para que usted pueda ingresar a la clase del viernes y obviamente a las otras también. Have a great night, everyone. Good night. Bye, bye. 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 Thank you.